Sorry, my computer stopped. It got turned off. Se me apagó la compu. Pero está guardado, ¿ok? Está guardada el recording, así que sí se grabó. Ok. Ay, pregúntale, Sí chévere. está, todo está bajo control. Ya ahí ya se está convirtiendo, no problem. Ok, sorry. So let's create five sentences. I need you to create five sentences using the vocabulary that I just gave you. Okay? Five sentences about restaurants. Use vocabulary I gave you. Cinco oraciones utilizando cualquier cosa del vocabulary que yo les di. Send the sentences by chat or take a picture and you send it in the group. Okay? Questions? Do you understand what we will be doing? No questions. No, mom. No. Okay. And remember, mention the subject. No se les olvide el subject. If you talk about he, she, or it, don't forget the S. Si hablan de una tercera persona, hay que ponerle S al verbo. Okay, don't forget those two points. Teacher no nos envió la Pichu. No, not yet. No, no la tengo todavía. Do you need it now? ¿La quieren ahorita? No. Ah, okay. Yes, I will send it after the class, Eli. Okay.
Has anybody finished the sentences? Galileo. Okay. Let me read them, Galileo, and then I will give you feedback. Let me check. Thank you, Galileo. They look good. I'm just going to send one change where it says they are kindly kind. They are kind with That's every client. Mm-hmm. Okay, thank you. Now, Lily, my son loves to eat vanilla ice cream. Mm-hmm. I like apple pie and the fruit cocktails are delicious when I go to the supermarket. I like to buy fresh meat and sticks. Lily, thank you very much. Is there anybody else ready? In two more minutes, we will continue with the next activity at 9:35. Okay, Laura, let me see. Okay, Laura, very good. I can see that you use the S for your brother. Maybe some changes. My brother buys a chocolate birthday for his wife. Okay. Uh-huh. For his, oops, wife. For his wife. And my sister likes to eat, we need two. Cuando hay dos verbos seguidos, le ponemos two en medio. Okay. Likes to eat. Okay, thank you, Laura. Let's continue with Oscar. Manager resolves all customers' issues. Okay, all right, Oscar. Thank you. The last one, you can say everybody rearranges. Rearrange. Arranges the dining area. If you already finish, please continue with activity number 5. You have to create 5 sentences. You can choose the number. But write the tasks you do at your workplace. Tienen que escribir actividades que ustedes hacen en su workplace. In one moment, I'm going to pair you up. En un momento los voy a dividir para que puedan anotar, puedan decir sus oraciones a su classmate y su classmate a ustedes. Okay, so if you're ready, finish. Annotate or write down sentences about activities you do in your workplace. Okay, activities you do in your workplace. Para que ya las tengan cuando vayan a su room. No puedo repetir, se escuchaba cortado y no entendí. Ah, okay. Teacher, a mí se me apagó la compu, no sé qué. También. Ah, okay. Okay, I was telling your classmates that we are going to work in activity number 5. Para los que ya terminaron la activity de las sentences, vamos a comenzar a trabajar en esta activity. Blanca puede comenzar acá. You have to write tasks you do in your workplace. Ok,
Tienen que escribir actividades que hacen en su trabajo. Hasta ahí vamos ahorita. Okay? Write tasks to do in your workplace. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, Lily. In your notebook. Sí. In 3 minutes, we will start another activity. In 3 minutes. I sent a comment to you, Alfonso, in the chat about the sentences. Okay, in this moment, I'm going to separate you. I'm going to separate you and you have to read the sentences to your classmate. Your classmate is going to copy the sentences in the notebook. Okay, you're going to work in pairs and you have to dictate the sentences to your classmates. Ahora van a trabajar en grupos, en parejas, sorry. Y van a dictarle, okay, sus oraciones a su compañero. Las va a escribir, solo recuerden de cambiarlo, ¿verdad? Si yo digo, I give classes, y Zaira es mi compañera, va a tener que poner Evelyn gives classes. Okay, no vamos okay. A poner I give classes porque no soy yo. It's my classmate, es mi compañero o compañera. Okay, I'm going to send you the invitation. And you will be working in groups of 2. In pairs, sorry. Nelson, are you there? Nelson? Nelson?
Okay. The activities in the board. Hi guys. I'm just going to listen. I'm going to listen to your sentences. But you can continue. Ah, just one comment. Omar, ayer nos tocaba la sesión, ¿verdad? La sesión privada. Sin embargo, como no estuvo, le tocó a Laura. Y el día de hoy, Elena me pidió quedarse. Así que le quería decir si lo posponíamos para el día de mañana. ¿Puede el día de mañana? Yes, teacher, pero me había dicho que el 22. El 20, sí, bueno, eso me. Pero le dije, le dije que si usted quería, lo podíamos pasar para esta semana. Si no, bueno, hasta la otra semana. No problem. No, no hay problema, Miss. Cuando sea. Ah, ok. No, mañana sí. Mañana puede. Mañana sí. Ok. Sorry, thank continue. You. I just wanted to tell you that. Okay, Wendy. Open the office. Check the inbox. You opens the office. Omar opens the office. Me too. Checking the invoice. Checking what? The invoice. Invoice. Yes. What is that? Para entregar producto tengo que ver la factura de lo que sea facturado. Inbox. Se escribe. A in M B A O X. No. O A C E. Teacher. I sent it in the chat. Invoice. Pronunciation is correct, teacher. Invoice. Okay. Invoice. What's the meaning? Es como una factura. Oh, checks the invoice. Invoice. Que manda la compañía, una compañía a otra compañía. Yes. Okay. Check the cash flow. Check the cash flow. The cash flow. Yes. Okay. May bank transfers. Next. Bank transfer. Yes. Okay. Register debt pay. Register debt pay. What? Teacher, I don't understand. Register is correct. Yes, sir. Yes. Yes, maybe Omar, the only feedback I will give you is to remember to use the subject. Siempre que haga una oración, acuérdese de usar el sujeto. Porque en inglés lo decimos todo el tiempo. Ah, lo que estaba diciendo, ok. Como I check the invoices, I, y siempre, I. Yo sé que en español uno no lo dice cada rato, ¿verdad? Yo hago esto, y yo hago esto otro, y yo esto. But in English, we do it. Ok. Ya comprendí. Registers, what? Cuando tengan problema con una palabra, si no, la envían en el chat, ¿verdad? Para que ahí la puedan ver. Los voy a dejar para que sigan, pero en un ratito nos vemos, entonces. See you later. Okay. Bye. See you later. Branch. Good. Number four. Hi, teacher. Hello. Hello. I wanted to listen to you a moment. So okay. You can continue and I will give you feedback if necessary. If not, okay. I'm just going to listen to you. Thank you. You're welcome. Okay. Number four. Mayra. Number five. Okay. I make the pero no sé cómo se dice, conciliation de bank. I don't know what's mean, but we can
What is that? Can you send it? What are you trying to say, Mayra? Vaya, teacher, yo quiero decir, bueno, yo la, bueno, la hice vacía. I make the conciliation the van. Como es, como que yo tengo que hacer la conciliación financiera. Ah, okay. Do you have a synonym of that word? ¿Hay algún sinónimo que pueda utilizar, Mayra? Ay, no sé. Maybe check the wire transfer. Maybe, no sé. Check the bank. Check the... Because I'm not really familiar with that term. No estoy muy familiarizada con la conciliación financiera. La conciliación de los bancos, teacher, como la conciliación de cuentas. Que sería como las transfers que está hablando de un banco a otro. You check. Ah, okay, exacto, entonces... los movimientos de la cuenta del banco. Ah, okay. You can... Podría ser entonces, I check the finance accounts between banks. Mm-hmm. I check. Between banks and branch, maybe. Ajá, and branches. Pero ahí si me la dice otra vez, teacher, porque me quedé. I will send it in the chat. I will send it in the chat. Okay. Sí, porque me quedé. Okay, it's there now. And have you finished reading all of them or solo van con Ahorita Galileo? Voy a terminar Mayra. Mayra, yes, no Mayra. Ha pasado aún. Yeah, Mayra have her 5 sentences. Ah, she already told you the sentence. I have 2, but she tell me her 5 sentences, and I gonna write down. Ah, okay. Okay, Mayra, please let me know. Entonces, Galilea, ahorita, digamos, yo tengo ya las mías. Okay. Se las digo y usted las va a copiar o me dice usted la suya. Please tell me. Okay. Number one. I make the inventory. Yeah. Number two. Mm-hmm. I send the email. Early. Yeah. Okay. Number three. I have review payment suppliers. Okay. Number four, I check the report. Yeah. Day. Okay. From Metapan branch. Okay. In number five, I check financial account between banks. Yo me quedo acá con el suyo. Hi. Hello. Hi. Ana, ¿verdad que usted es la que envió ahorita la... Sí, teacher. Ah, ok. Es que dice Beatriz y recordé a Ana Beatriz. Yo le digo más Ana que Beatriz. Ok, sí, so sorry. No, it's okay. I wanted to give you feedback. Quería darles un poquito de feedback. Okay. Ahorita estaba leyendo y ya que ya terminaron, pues les voy a leer. Ok, cuando hagan oraciones en simple present, solo tenemos que poner el subject, el verb y el complement. Si ustedes ven en las oraciones que me han enviado, llevan el verb to be. Ah, teacher, esa que le envié son de las que nos había dejado anteriormente. No las es el de ahora. De antes. Teacher. Ah, ok. Pensé que eran las que ya le había dado Zaira, pero no.
Esas son de las de, no. del restaurant vocabulary. Exacto. Ah, ok. Ok. Bueno, ajá, pero entonces sí, sí sería lo mismo, Ana. Solo, por ejemplo, okay. la primera sería she, porque ese es el subject, y luego el verb, open. Pero vamos a agregarle yes, porque es tercera persona. She opens. Y ya continúa, ¿verdad? De restaurant. Okay. Y la siguiente, también el verb be se lo quitamos, porque aquí está de más, por decirlo así. Solo sería they, y el verbo es prepared. They prepared, bla, 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 bla. Ajá. Entonces, ahí vi que en la mayoría le ha puesto el verb to be. We have to eliminate it. Lo vamos a eliminar, Ana. Así que voy a escuchar sus oraciones. No sé si ya las dijeron. Ahorita, Tisha. Ah, ok. I will listen to you. You can continue. Okay. I make the approach report of call delivery went for 24 hours. Second, lay a check the report what's of right material. They I verify the take in May, the tag are request. Request, no sé si se pronuncia requerimiento, teacher. Requirements. Requirements. I take the meeting for 1 hour. I close the others. It's a finish. Okay, good. You use the subject, the verb, and the complement. No verb. Vi que no, no lo mencionó. Ajá, correct. Okay, thank you. Leo las mías. Please. In the morning, I get a shift and I start to review the work of my coworkers. I check emails and send some pending emails. I make report for my boss. Okay. I remittances. What is the verb, Zaira, again? I submit. Como de submitir. Hago, emitir. Hago remesas. Ah. I remittances money and send to the bank. I make money transfers and send money? Them to the bank. Money transfers. Money and send to the bank. Money. Okay. I assign tasks for my coworkers on duty. Okay, well, I can see that you also use the subject, the verb, and the complement. Good. Okay, maybe solo lo que quizás les falta son ya escribirlas, ¿verdad? Eso, o ya lo tienen. The sentence. Yes, ah, okay. Yes. Me mandan entonces una picture. Porque quiero ver cómo las escribieron. And because of the time, we won't do it here. I'm going to return to the main room. Okay, see you there in a few seconds. Okay. Hi everyone, welcome back. Could you finish reading and writing the sentences? Okay. So please send me the picture of your notes, then later I'm going to check them. I had the opportunity to be just with some of you. Pude estar solo con algunos de ustedes escuchándolos, but not with all of you. Send the sentences. I just want to check the way you created. Well, the way you wrote them down. And remember, tomorrow we finish unit number 2.
So remember to finish the, well, homework section 2. Section 2 and your midterm test. Mañana también ya quedaría el midterm test. So please try to do it today or tomorrow, so that way I can have all of them tomorrow night. Okay? Ahí se recuerdan de hacer eso. I'm going to stay today with Elena after the class. And I don't know if you have questions for me. Do you have questions? No, teacher. Everything is okay. It's clear. And tomorrow we continue practicing. Vamos a estar hablando mucho ahorita para que ustedes practiquen su speaking and you can express your ideas, okay? In this moment, I'm going to take the attendance, okay? I'm going to take the attendance and then you will be free to go. So we start with Ana Beatriz. Present, teacher. And then, oops. Ana Lilian. Present, teacher. Good night. Good night. Okay, then we have Blanca Elizabeth. Present, teacher. Brian Javier. Carlos Antonio. Present. Francisca Elizabeth. Frida, Janine, José Galileo. Present, ma'am. José Rodrigo. Present, teacher. Laura Carolina. Present, teacher. Thank you. Luis Alfonso. Present, teacher. María Concepción. Present, teacher. María Elena. I'm María here. Ivania. Present, teacher. Nelson Gavarrete. Omar Francisco. Present. Oscar Arnulfo. Zaira Marleni. Present, teacher. Wendy Maribel. Present, teacher. Thank you. Jenny Suleima. Present, teacher. Cristian Lazo. Cristian, no. José Arnoldo. José Jonathan. Juan Carlos and Mayra, Mayra Moreno. Present, teacher. Okay, thank you. Okay, so if you don't have questions, you are dismissed, okay? We will see each other tomorrow. Have a good night, everyone. Sweet dreams. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Good evening. Good evening. Blessings. Night. Thank you. See you tomorrow. Bye. Good night. Bye bye, Carlos. Bye, teacher. Bye. One moment, Elena. Hold on. Okay. Okay. Hi, Elena. How are you today? I am a little bossy. I imagine. A lot of work, Elena. I love a lot, a lot of work. Are you tired? Está cansadita. Are you tired? So. Ah, okay. I'm sorry to hear that. It happens. Casi todos los trabajos siempre nos cansan, right? So we have to rest. But tell me, Elena, how can I help you? Bueno, durante la clase estaba intentando siempre en la tarea 2, porque me quedaron dos respuestas malas, pero ya encontré qué pasaba. Ah, what happened? Hay una que sí, no, todavía no, yo creo que no la solucionan o todavía no encuentro cómo es. Ah, ok. De la section 2 está hablando. Yes, en la section 2, porque es la número 4. Tiene ahí su computadora. Sí. Para que me enseñe. Voy a hacer así. No sé si. Yes, I can see. A ver. He puesto. Ah, pero esa es la de Unit 1. Sí. Yes. Que ya está reportado, pero yo creo de que
Aunque tal vez ahí no quede bien, ya en sus notas ya no sale mal. Ah, así porque que... la otra la tenía también mala, pero era porque al estar digitando había puesto en vez de could be, could be. Ah, ajá. Entonces solo quedó eso. Ah, por eso me salió. Quiero ver cómo y la ahora puesto. Solo... Weekends off would be. Weekends off would be option good hub to happy stuff. Creo que no está bien elaborada. Déjeme verla aquí. Yo la tengo también. One moment. Weekends off would be, tiene would be, a good option. A good, ahí ha puesto option, a good. Hay que poner weekends off would be a good option. Y borre el option de que tiene antes de good, porque lo puso dos veces. Ah, sí, es cierto. Sí, que tantas veces que le estaba dando. Ah, okay. Would be a good option to. Ahora el to. To have la A. Ajá. Hay que borrar la A. Happy stuff. Okay. Yes. Weekends off would be a good option. Option. Sí. To have happy, a happy staff. Happy staff. ¿Cuántas A tiene? ¿Solo una o hay dos? Dos, ¿verdad? Dos. Ajá. Sí. A happy staff. Sí, okay, staff. Revisemos ahora. No, siempre sale no. Mal. Ah, ok. No. Sí, entonces todavía está mal. Todavía no es. Sí, déjela. Pero ya, cuando ya lo reporta uno, ya no hay, ya no queda en ustedes. No, ah, ya no usted. Uh-huh. Ahorita, igual, porque como trato de ir avanzando, ya hice el middle train. Ah, gracias. Y, thank you. No, a ustedes. Porque a veces me atraso porque no me queda chance. Y ya me vengo cansada, ya no termino. En la noche ya no tengo muchas ganas de seguir, sí, después de la clase. Uh-huh. Sí, cuesta. Y ya puedo tener el middle train. ¿Y cómo se siente con el speaking, Elena? ¿Cómo se siente con hablarlo? Si lo leo, siento que algunas palabras siempre se me quedan, pero más o menos, si está escrito y solo lo voy leyendo, pero si lo quiero estructurar, hablarlo, siento que todavía no. Eso le cuesta más. Ah, ok. Bueno, pues todavía esta semana el programa no lleva gramática, solo lleva speaking y vocabulario, así que creo que vamos a tomar ventaja de eso, porque yo así puedo hacer más actividades y porque cuando hay grammar, ¿verdad? También les explico y practicamos eso, pero ahorita que no hay grammar, podemos expandirlo más para que ustedes puedan hablarlo, ¿verdad? Hablarlo más. Uh-huh. Sí, porque en mi trabajo hay tres idiomas, español, uh-huh, inglés y francés. Y cuando hablan en inglés, ya les entiendo. Yo no puedo entender. Ajá. Pero cuando yo les quiero decir algo, me debo de oír rara. Porque no, todavía no. Todavía cuesta. Toma tiempo. Speaking es uno de los más difíciles porque no hay tiempo para elaborar ideas. Como cuando uno escribe, ¿verdad? Que uno va viendo y todo.
Por ejemplo, las oraciones que le mandé ahorita estaban bien, estaban estructuradas bien. Le dije, correct, ¿verdad? No sé, no me acuerdo si le habré dado feedback. Si no le di, es porque estaban bien. Ajá, no le dije nada, ¿verdad? Solo thank you. Entonces, cuando uno escribe, tiene tiempo. Pero cuando uno lo va a decir, ahí no hay tiempo ahí para no pensar. Solo uno se desenvuelve, ¿verdad? Ajá. Y digamos, para practicar así, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Qué quisiera practicar de todas las habilidades que hay? Reading, speaking, writing, ¿cuál de todas? Speaking. Mire, speaking es hablando. No sé si tiene familiares en Estados Unidos o amigos, porque speaking, esa es más que todo hablar. A veces, cuando no hay nadie, lo que uno puede hacer es hablar solo, así como que quiere decir que va a hacer algo. En vez de pensarlo en inglés, en español lo dice como en inglés. O como el espejo, ¿verdad? Cuando se está viendo y empieza como a decir algo, pero para usted misma. Como pensamientos, pero trata de pensar en inglés o decirlo en inglés. Si no hay nadie con quien pueda practicar, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de hacerlo. Como que no quiera decir, hoy tengo que ir al banco. Entonces, pensamientos cortos. Today I have to go to the bank. Ajá. Entonces, usted lo hace como sola, como voy a tratar de hablarme, como cuando uno se pone a pensar a veces, ¿verdad? Pero trata de hacerlo audible. Ajá, decirlo en inglés, uh-huh, pero que... Uh-huh. Uh-huh. Entonces es un tipo de manera de practicar speaking. Pero lo más recomendable es platicar con alguien que sepa más que usted. Porque usted aprende de una persona que sabe más. Aprende la estructura, aprende quizás algún tipo de dicho, ¿verdad? Entonces, va entendiendo la estructura. Pero si no, con alguien más, ¿verdad? Alguien que puede mandar mensajes o llamadas. Eso podría ser. Una amiga, yo creo que por eso he corregido bastante la gramática. Uh-huh. Porque casi siempre le mandan en inglés, ella habla español y habla inglés, pero le mandan en inglés para practicar, pero no tenemos mucho chance de hablarnos, porque igual ella está trabajando, yo trabajando, entonces solo a puro mensajito. Ajá, pero sí, aunque sea poquito, eso ayuda. Y como le digo, no sé si usted ha notado, pero voy a hacer bastantes actividades de speaking en estos días. Para que ustedes, porque la mejor manera de hablarlo es hablándolo. Entonces, ahorita que no hay mucha gramática en el programa, vamos a tener más conversaciones. Voy a hacerles más preguntas, ¿verdad? El grupo es grande y a veces es por eso que quizás no todos participan a cada rato, ¿verdad? No, porque si yo pudiera, yo a cada rato les preguntara a cada uno. Pero como son varios, ¿verdad? Por eso a veces toma tiempo. Ajá, en ese sentido. Pero también, Elena, usted puede utilizar el chat, como le decía. A veces yo dirijo la pregunta a alguien, ¿verdad? Pero si usted quiere practicar más, yo con todo gusto leo los mensajes, ¿verdad? Cuando hay preguntas así como de comprehension, las de la conversation que hacemos, yo le pregunto a alguien. Pero yo puedo leer también el chat, ¿verdad? Aunque no le dé la palabra quizás en ese momento. Así que sí. Okay. Pero usted lo que más quisiera es como speaking, ¿siente usted? ¿Qué es lo que quisiera mejorar? Okay. I want to practice more. Ajá, you want to practice more. Ok, lo voy a tener en mente para tratar de tenerla más en mente en eso, ¿verdad? Cuando sean speaking things, para hacerle más preguntitas y eso, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a hacer eso, Elena. Thank you. You're welcome. I try every day. Ajá, yes. Y va a valer la pena, ya va a haber el sacrificio, porque yo sé que es un sacrificio estudiar, son 2 horas
como usted dice, ya vienen cansados, ¿verdad? De un día largo y ahorita ya dormir y mañana otra vez cansa. Pero poco a poco, como un bebé, poquito a poquito va mejorando, ¿verdad? Pero hay que poner de nuestra parte y estudiar extra también, porque es todo un idioma totalmente diferente al inglés, al Spanish, ¿verdad? Ahora estaba leyendo de Titanic, pero trato de buscar notas como de revistas, pero en el Google, de revistas como artículos. Sí, porque digamos los que me cosas que mandan, porque mandan en el trabajo en los tres idiomas, siento que es como bastante técnico, pero a la hora de hablar con otras personas no habla así. Como está, como están escritos los documentos, no se escucha. La gente no habla así. Sí, a veces en cosas legales o documentos es un inglés más formal. Y a veces ya en conversación es como más callejero, ¿verdad? Más casual o informal y que se hable. Así que sí, ahí vamos a ir viéndolo poquito a poquito. Pero sí la felicito y la animo a que siga, que no se rinda aunque le cuesta, que siempre tenga como una motivación o póngase metas que alcanzar y eso la van a hacer sentirse satisfecha. Porque a veces uno se puede como decepcionar o sentir mal de que no siente progreso en uno mismo. Así que siempre tiene que tener motivación, ¿verdad? Para no rendirse y seguir adelante, Elena. Una cosa que me gusta es que sí, un poquito más lo puedo escribir y sí lo entiendo. Cuando usted habla, cuando usted pregunta en inglés, yo lo entiendo. Ok, entonces. Pero de repente es contestarle en inglés. Eso me cuesta. Pero sí, ya va a ver que tengo ahí varias actividades de conversación planeadas. Porque sí, yo siento eso, veo que les cuesta, a la mayoría siento que les cuesta expresarse. Entonces tengo que dar más actividades que sean de speaking para irles ayudando en ese sentido. No es de la noche a la mañana que ya van a poderlo hablar súper fluidamente, pero poco a poco, entre más lo hablen, más hablen ustedes, van a sentir más el cambio. Así que no se sienta mal, que es a veces algo muy difícil para la mayoría. Para muchos que hasta van a veces en niveles avanzados, siempre el speaking es una parte que cuesta mucho. Bueno, vamos a seguir intentando. Yes, María Elena. Okay, I don't know if you have any other questions for me. No, is ¿cómo sería todo? It's all. That's all. That's all. Yes. And whenever we have other space for any other private session, you can take it. Siempre que haya algún tipo de día, ¿verdad? Que no hay nadie, ahí podemos. Ahorita todavía me faltan varios, pero cualquier cosa, pues si tenemos espacio que no hay nadie, ya sabe que se puede quedar a una private session y podríamos hacer solo speaking, si usted quiere, solo tratar de conversar. Podríamos hacerlo así. Good. Okay, Elena. So in that case, I'm going to let you go. We continue tomorrow, okay? Have a good night. See you. Bye-bye. I see you, teacher. Have sweet dreams. Thank you. You too.